Alexis Moreno, entrenador de los Mineros de Zacatecas, manifestó que el equipo buscará alargar la racha de victorias en la Liga de Expansión. Este miércoles 7 de abril recibirán a los Cimarrones de Sonora en la fecha 14 del torneo Guardianes Clausura 2021. Sí, de los últimos 6 partidos hemos tenido la chance de ganar 5. La temporada pasada nuestra mejor racha fue de 4 victorias seguidas y ya la empatamos con esta victoria de Mérida. Y creemos, tenemos la sensación e incluso tenemos un poco el deber por la tabla de enracharnos más, porque mañana es un partido que va a marcar nuestra temporada y que incluso nos puede dar ya una calificación matemática a ese primero o segundo lugar. Y después contra Tlaxcala, pues el cerrar una temporada siempre es importante. Entonces, ojalá que la racha no se quede en 4. Ojalá y podamos romper la racha del club, que la romperíamos con 6 victorias seguidas. El estratega zacatecano comentó que el equipo se siente cómodo en la cancha. Han encontrado un estilo de juego que los convence y que además ha dado resultados. Para nosotros es muy importante, primero que nada, que el equipo nos guste a nosotros, que lo disfrutemos. Después, que cumplamos con los requisitos que el club nos pide, que sea un equipo que intente jugar bien con balón, que intente tener comportamientos buenos en presión, que es lo que siempre he dicho desde que llegué. Entonces, una cosa lleva a la otra. Estos últimos partidos nos hemos sentido más cerca de lo que buscamos, sin embargo, nunca nos vamos a sentir pues al 100% satisfechos. Sí creo que si nos acercamos a lo que todos tenemos en la cabeza, con balón, sin balón, el balón parado, en presión, pues vamos a estar más cerca de ganar, al menos en esta categoría. Entonces, contentos sí estamos, los jugadores creo que también se divierten en la cancha, creo que es algo que el aficionado también percibe, pero hasta que no levantemos el campeonato, pues no vamos a estar al 100% felices. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.